Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidas y bienvenidos. Y les quiero preguntar el día de hoy, ¿ustedes qué prefieren? ¿Una sonrisa fingida o una jeta natural? Sí, así como lo escuchan. ¿Una sonrisa fingida o realmente, vaya, una sonrisa fingida como podría ser esto, por ejemplo? O una jeta natural, ¿no? Una cara de un tipo ahí disgustado, normal. ¿Y por qué te lo pregunto? Realmente esto es muy sencillo. Porque realmente cada vez que tú sonríes, automáticamente vas a generar una serie de químicos bastante favorables en tu cerebro. Vas a cambiar tu estado de ánimo y lo mejor de todo es que vas a empezar a cambiar la manera en la cual te sientes. Y cuando tú cambias la manera en la que te sientes, puedes tener resultados claramente diferentes y favorables. Entonces, realmente sonreír es algo muy sencillo y muy benéfico que nos ayuda de manera fácil e instantánea a cambiar nuestro estado de ánimo. ¿Qué es el estado de ánimo? Pues obviamente es la manera en la cual de manera regular te estás sintiendo en un determinado momento o la manera en la cual te sueles sentir mucho más recurrente. Entonces, si tú realmente quieres empezar a cambiar estos estados de ánimo, estos estados de diferentes emociones que hay de por medio, puedes empezar a sonreír. No te va a quitar mucho tiempo, no tienes que hacer una gran inversión. Simplemente es una elección. Porque ¿qué es lo que pasa cada vez que tú sonríes? Automáticamente vas a generar cambios en tu química interior, en tu química cerebral. Por ejemplo, te reto que ahorita mismo vamos a sonreír por unos instantes. Mantén esa sonrisa. Mantente sonriendo y vas a notar realmente qué diferente te vas a empezar a sentir. ¿Por qué te vas a sentir diferente? Pues es muy fácil. Porque automáticamente estás empezando a darle un mensaje a tu cerebro. El cerebro está recibiendo información todo el tiempo. Y lo que el cerebro de repente está diciendo es, ah, se encuentra feliz. Perfecto. Entonces, como se encuentra feliz, voy a empezar a darle recuerdos felices. Le voy a dar motivos para que se sienta cada vez más feliz. Caso contrario, ¿qué es lo que pasa cuando estás enojado? Estás ahí con una jeta natural que se ve a kilómetros de distancia, se alcanza a apreciar tu jeta que traes. Y como traes esa jeta, automáticamente tu mente te dice, ah, ok, ¿te encuentras malhumorado? Perfecto. Vamos a darte más motivos para que estés cada vez más malhumorado. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Moreras. Soy licenciado en psicología y soy tu encantador de mentes. Y el día de hoy te vas a dar cuenta del por qué es importante que sonrías. Y te voy a poner un reto, que si lo aceptas vas a empezar a ver qué fácil es cambiar tu estado de ánimo y pasar de estar enojado, triste o rabioso, por decir algo, a estar mucho más feliz, a sentirte mucho más plena o pleno. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sonreímos? Empezamos a generar dopamina en nuestro cerebro. ¿Qué es la dopamina? Pues es un químico cerebral que nos da la felicidad, ¿no? Por ejemplo, si tú de repente agarras y te comes un chocolate, lo más probable es que puedas experimentar esta sensación de felicidad, algo placentero. Así como de repente si hicieras una actividad que tú consideras placentera. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros de repente no podemos ejercer esa actividad en el momento? Te encuentras en una situación en la cual no puedes comer esa barrita de chocolate o no puedes llevar a cabo esa acción que tanto te gusta para sentirte feliz. Uy, qué lástima, ¿verdad? Pero lo que sí puedes hacer es sonreír. Y como puedes sonreír realmente, puedes empezar a generar cambios inmediatos en tu manera, en tu estado de ánimo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues como su nombre lo dice esto. De esquina a esquina, como podrás ver. Nosotros tenemos que recordar que la mente funciona de una manera, o que hay una serie de pasos. Todo parte de un pensamiento. Cuando tienes un pensamiento que tiene la suficiente intensidad, vas a generar una emoción. Y cuando esa emoción se ha vuelto demasiado fuerte, automáticamente se va a despertar una acción. Caso contrario, tienes un pensamiento, pero ese pensamiento no despertó una emoción, no va a pasar nada. Y así estamos todo el tiempo, estamos pensando, el cerebro nunca deja de pensar. Todo el tiempo tu mente te va a estar dando información. Y como todo el tiempo lo va a estar haciendo, cada vez que vayas destapando una emoción, es cuando vas a empezar a tener una reacción.
Así de sencillo. Entonces, ¿cómo puedo empezar a controlar de mejor manera esta formulita que está determinada en mi vida? Porque al final de cuentas, yo aquí lo que te estoy planteando simplemente es cómo funciona mi cerebro y el tuyo. Aquí no hay gran, no estamos inventando el hilo negro. Simplemente estamos haciendo una descripción de cómo opera nuestra mente. Entonces, como la mente opera a partir de un pensamiento que requiere una emoción, cuando esa emoción se da, se acaba de dar el puente entre el pensamiento y la acción. Imagínatelo así. Tú estás en A, pero quieres llegar a C. Tienes que pasar por B, porque si no, no vas a poder llegar a la letra C. Entonces, empiezas en A, es tu pensamiento. B va a ser la emoción y C va a ser la acción. Pero vamos un paso más allá. D va a representar el resultado. Si todo el origen parte de un pensamiento erróneo, lo que vas a provocar es que tu emoción se descomponga. Y cuando la emoción se descompone, vas a generar una acción negativa y el resultado va a ser aquello que tú no quieres. Pero aquí otra de las preguntas que de repente nos tenemos que plantear de manera frecuente es, si ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿por qué no lo estamos haciendo y estamos haciendo lo que no en teoría tendríamos que hacer? Es decir, creo que todos tenemos la parte racional y sabemos que de repente hay ciertas cosas que no nos benefician. Pero también entendemos que la estamos haciendo, a pesar de que somos conscientes, bueno, conscientes, déjate lo pongo entrecomillado, de que no habría que hacerlo, pero vamos y lo hacemos. Porque obviamente sabemos que en la mente es regida en un porcentaje muy elevado por el inconsciente, el cual rige el 95% de tu mente, por un 5% de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú te has acostumbrado a tener esa jeta natural, pues obviamente el día de hoy tienes una probabilidad del 99.999999999% de que mantengas esa jeta natural. Y apenas tendrías el 1% latente de que de repente empieces a sonreír. Entonces, como podrás ver, pues traes un poco la corriente medio en contra, ¿no? Como que ahora sí que haciendo un poquito de cuentas, pues no te están favoreciendo, ¿verdad? Mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tú has generado ese 99.99999% de jeta natural? Y esto pasa por una simple razón, porque lo has hecho a base de repeticiones. Entonces, si quieres empezar a cambiar tu estado de ánimo, tienes que empezar a cambiar la fórmula. Y de inicio te vas a tener que aferrar al 1%. Tú dirás, oye, pero ese 1% sí. Pero si ese 1% lo empiezas a hacer recurrente, vas a empezar a cambiar la fórmula. Es decir, si antes era 99%, después va a ser 98%. Y si antes era 1%, va a ser un 2%. Y así vamos. Empezamos a equilibrar las cosas. Lo que pasa es que tenemos un programa aquí en el cerebro, en la cabeza, en nuestra mente, el cual se ha regido por la inconsciencia. Y como se ha regido por la inconsciencia, ¿qué crees? Llevamos la de perder de inicio. Pero conforme empezamos a ser recurrentes en una manera diferente de pensar, empezamos a generar cambios. Y esos cambios, pues obviamente, se empiezan a albergar en diferentes resultados que vamos teniendo en la vida. Por lo tanto, ¿cuál es lo que tenemos que hacer si realmente queremos darle un giro de 360 grados a nuestro estado de ánimo? Es decir, si yo mantengo mi jeta así, mi cara que dice, estoy enojado con la vida, estoy molesto, o simple y sencillamente estoy en un lugar que no quiero estar, es fácil, ¿verdad? Creo que es algo sencillo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando realmente nosotros queremos dejar de ser ordinarios para ser extraordinarios? Vamos a hacer esto, de esquina a esquina. En el momento en el que tú me estás viendo en este video sonreír, tu mente está arrojando neuronas espejo. Porque lo que está provocando es que cambiemos nuestro estado de ánimo juntos. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando ves un bebé? Ay, esos bebés cuando te regalan esa sonrisa, ¿verdad? Tan bonita que luego tienen. Cuando esos bebés te regalan esa sonrisa, obviamente lo que está provocando es que tú generes un cambio. Es que tú le des una situación completamente diferente. Porque obviamente tú ves al bebé sonreír y automáticamente te dan ganas de sonreír. ¿Te ha pasado cuando el bebé te sonríe? Y además es una sonrisa tan natural que tú automáticamente lo observas y tú también empiezas a sonreír. Es increíble lo que pasa, porque obviamente se activan las neuronas espejo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estamos viendo a nuestro alrededor
Puras personas que claramente tienen una jeta completamente natural. Pues obviamente también eso nos empieza, acabamos siendo permeados por eso. Entonces, como nosotros queremos ser extraordinarios y no ordinarios y queremos empezar a aportarle mucho más valor a nuestra vida, lo que estamos haciendo es empezar a dar sonrisas, a regalar sonrisas, la sonrisa es gratis. Y la sonrisa nos va a cambiar la química de nuestro cerebro, nos va a cambiar nuestra actitud y por ende nos va a cambiar nuestros resultados. Déjame aquí hacerte una aclaración que es muy pertinente. Tú únicamente sonreír probablemente no vayas a cambiar tanta emoción que tienes ahí arraigada, esas neuronas tan sólidas, esas neuronas que están así, mira, pegadas, enraizadas, no lo vas a cambiar únicamente sonriendo. Porque para eso tendrías que llevar una serie de pasos como cambiar tu contenido mental. Y sobre todo, agarrar la emoción, extraerla, modificarla y empezar a meter nuevas emociones. Pero lo que sí puedes cambiar es tu estado de ánimo, es decir, cómo te sientes en este preciso instante. Entonces, ¿de qué se trata este reto, el cual yo te propongo que lo hagas? Tú lo puedes hacer y créeme que si lo haces, lo puedes ver como un acto de amor y de respeto hacia ti mismo. O no lo puedes hacer y simplemente mantener tu jeta natural. Ambas son válidas, créeme. Esa es una elección, la cual al final todo es válido en la vida. La única pregunta que todo el tiempo que nos tenemos que estar haciendo, o sería lo más recomendable, es: ¿esta actitud o este estado de ánimo que actualmente tengo me lleva a los resultados que yo pretendo alcanzar o no? Porque si realmente te está llevando hacia el lugar al que pretendes ir, tú cada vez te sientes mejor contigo mismo, tienes emociones más agradables, tienes un diálogo interno más favorable, caray, qué bueno, me da mucho gusto. Eso quiere decir que estás siendo congruente contigo mismo. Pero caso opuesto, si de repente dices, es que yo quiero llegar a C, pero sigo en A y no he hecho nada para llegar a C, es que de repente estás diciendo una cosa y estás haciendo lo contrario. Y claramente hay una incongruencia. Entonces, yo te reto a que tú cada hora te empieces a medir cómo se encuentra tu estado de ánimo. Es decir, ahorita que son las 6:20 de la tarde, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes triste? ¿Cómo está siendo tu día? Para tu interpretación, ¿estás teniendo un día feliz, contento, agradable? ¿O estás teniendo esos días donde dices, ya por favor que se acabe? Lo único que quiero es llegar a mi casa, prender la televisión y evadirme. Porque ya no tolero lo que estoy sintiendo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando agarramos esa postura? Lo único que estamos haciendo es evadirnos. No estamos solucionando absolutamente nada. Por eso yo te reto a que cambies tu estado de ánimo ahorita mismo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero que nada, vas a sonreír. Sonríe la mayor cantidad de tiempo que puedas, de manera frecuente. Puedes estar de repente limpiando tu casa y así, mira, estás ahí con el trapo y estás sonriendo. Puedes estar mandando un correo y estás sonriendo. E incluso puedes estar viendo la televisión y estás sonriendo. En ese momento vas a estar cambiando tu estado de ánimo. Así, mira, inmediato, rápido, efectivo. Después, ¿a qué te reto? A que de repente, además de sonreír, empieces a agarrar una palabra positiva que tú usas de manera frecuente. Por ejemplo, yo te diría una palabra que me parece que es medianamente universal, la palabra gracias. Cuando realmente nosotros decimos la palabra gracias, obviamente estamos diciendo que nos sentimos agradecidos, justamente como su nombre lo dice. Y estamos agradecidos por una simple razón, porque realmente tenemos un motivo para agradecer. Entonces, ¿qué te parece si tú empiezas a sonreír y empiezas a repetir mentalmente la palabra gracias? Ojo, no necesariamente tiene que ser la palabra gracias. Agarra una palabra positiva que tú uses de manera frecuente. En vez de que tu mente te esté bombardeando con una serie de contenido que no te sirve, vas a empezar a sonreír y le vas a dar un doble efecto. Vas a empezar a repetir tu palabra de manera reiterativa, una y otra y otra y otra vez. Porque yo te pregunto, ¿cómo de repente tú aprendiste un nuevo idioma? Repitiendo, ¿verdad? Practicando. ¿Cómo aprendiste a caminar? No únicamente viendo a otra persona caminar, ¿verdad? Tú emprendiste la acción. Entonces,
Si quieres empezar a quitarte esa jeta natural que tienes en tu rostro y empezar a transmitir una sonrisa, que probablemente al principio sea fingida, pero conforme practiques va a ser mucho más natural, sonríe y acompáñala con una palabra positiva. Tú me podrás decir, y es muy válido, oye, pero ¿qué pasa si de repente estoy en un escenario? Por ejemplo, tengo una discusión con mi pareja, con mis hijos, con mi jefe, no lo sé, con alguien. Y se vería en ese momento como que un poco impertinente que me ponga a sonreír. Bueno, únicamente te digo, ponte a repetir tu palabra positiva una y otra vez como si fueras un disco rayado. Y automáticamente vas a generar un cambio en tu estado de ánimo. Entonces, cada hora, ¿qué te parece si agarras un reloj y empiezas a decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a medir cómo me encuentro. A las 6 de la tarde me encuentro de esta manera. ¿Cómo me encuentro a las 7? ¿Sabes qué? Estoy enojado. ¿Este enojo me sirve? No, no me sirve. Porque en este momento voy a cerrar un trato con un cliente. Hay que cambiar el estado de ánimo. Agarra, sonríes. 5, 10, 1 minuto, lo que puedas. Si estás hablando con el cliente, estás con una sonrisota. Sí, fíjate que muy bien, estoy de acuerdo con lo que me estás transmitiendo. Efectivamente, por decir algo, ¿sabes? Pero vas a sonreír. Y sobre todo tu diálogo interno, además de que lo vas a acompañar de tu sonrisa, vas a estar bombardeando a la mente con cosas positivas. Es una sola palabra. Es fácil, es sencillo. Y simplemente para hacerlo, tienes que tomar una elección. La elección de realmente que tu estado de ánimo sea diferente, o la elección de seguir sintiéndote de la misma manera que te has sentido ayer, antier, hace una semana, hace un año, hace 3 años, hace 5 años. Es muy fácil. Cambia tu estado de ánimo ahorita mismo. Así que, antes de despedirme, te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué prefieres? ¿Una sonrisa fingida, así como esta? ¿O una jeta natural? Te mando un fuerte abrazo y espero que a partir del día de hoy, ese diálogo interno que mantengas contigo mismo sea acompañada de una sonrisa de esquina a esquina y adicional de esa sonrisa, agarres tu palabrita en positivo que tanto usas en el día a día y la empieces a bombardear, bombardea tu mente. Así como tu mente no te ha dado tregua para decirte lo negativo, ahora tú le vas a decir tu palabra positiva hasta que se la aprenda de memoria. Muchísimas gracias y me despido de ti con una gran sonrisa.